Muchas gracias a los organizadores por la invitación y también por dar el paso, ¿no?, a organizar de nuevo una conferencia presencial que había ganas. Y nada, un saludo para todos presentes en la sala y los que nos siguen por el streaming. Nada, como ha dicho Víctor, pues yo voy a hablar del desarrollo de una API que hemos hecho para el Gobierno de Aragón. Y probablemente sea una de las ponencias más técnicas, pero intentaremos quedarnos en la superficie sin entrar en mucho detalle. Una breve introducción es que, como ya ha citado también Víctor, pues el Gobierno de Aragón dispone de una herramienta web para gestionar sus datos acerca de biodiversidad, que es lo que denominamos Cartobio. Es un visor web cartográfico, pues nada especialmente, digamos, innovador. Son conocidos, aquí pues reflejamos un poco la apariencia y pues se puede combinar distintas capas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el famoso quebrantahuesos en puntos verdes y sus apariciones. Algunas, perdón, los puntos morados, sí. Y los puntos verdes pues son las apariciones de anfibios, combinado pues con espacios naturales protegidos, pues uno de ellos, el de Guara, que mañana es la visita guiada. En fin, pues bueno, un visor web, sin más. Todo esto, como también he citado, pues está integrado en la infraestructura de los espaciales de Aragón, que le da el soporte gestionado por el Instituto Geográfico de Aragón. Bien, ¿qué se desea? Pues lo que se desea sobre todo es compartir los datos, la información. Yo creo que se ha venido ya citando en varias ocasiones, ¿no? Ahora mismo en la ponencia anterior, cómo integramos la interoperabilidad, cómo ofrecemos los datos a terceros. Bien, con varias premisas. La primera de ellas es que se quiere tener un dato único, no se quiere tener una copia, una réplica, para que sea siempre el dato más actualizado posible, asegurando la confidencialidad con algunos matices, también un poco todos seréis conocedores y conscientes, pues habrá campos que quizá no estén disponibles, o hacer agregaciones para no dar la ubicación precisa y exacta, sino asociada a cuadrículas. Hablamos de intercambio de información con terceros. ¿A qué nos referimos? Pues de todo, cualquiera. Esto va a estar publicado y ahí para quien quiera usarlo. Administraciones. Ayer citaba sobre todo Blanca, ¿no? Esa primera parte de su flujo de trabajo que no está tan automatizada. Pues vamos a intentar si con esto se logra un poco esa ansiada automatización y que no se dependa de que alguien manda un email periódicamente, sino que ya las propias máquinas sean capaces de automáticamente hacer ese trasiego y recolecta de información. Pero también pues, otras instituciones, investigadores, ciudadanos. En fin, quien quiera. También se acaba de citar ahora mismo, ¿no?, que solamente País Vasco y Ministerio pues, tenía información, digamos, accesible directamente. Pues, bueno, a ver si con este mecanismo pues, logramos también enganchar por ahí. Y el modelo pues, se ha seguido conforme al estándar Darwin Core, que bueno, pues simplemente decir que es un estándar de intercambio de datos. Común y para evitar también un problema que acaban de citar, que cada uno tiene su modelo de datos y cada uno va a seguir teniendo su modelo de datos interno, solo que se tiene que publicar adaptado a otro más común que entendamos o se entienda por más instituciones. Bien, no voy a simplemente lo que trata de fijar un estándar, pues es conceptos y especificar para que todos denominemos a las mismas cosas de la misma manera, ¿vale? Aquí se habla de organismos, ¿no?, de individuos o de especies, ocurrencias, observaciones, bueno, intentar fijar una terminología y unas relaciones de una manera común para que todos las denominemos igual. Profundizando un poquito más, ¿qué se quiere con este API? Pues lo que se quiere es un mecanismo de fácil acceso para estos datos de Cartobio, en principio para que sea reutilizado, sobre todo por máquinas, está también incidir en no solo por máquinas, al final las máquinas las utiliza todavía, las seguimos usando los humanos, y por tanto, pues bueno, hay que pensar también en que debe poder ser útil y accesible también para personas, ¿vale? Está un poquito frikis, eso sí, es verdad, ¿vale? No el común de los mortales, pero bueno, intentar al menos que sea posible utilizarlo. ¿Por qué digo esto? Pues porque no va a hacer falta en principio nada más que un navegador web para poder utilizarlo.
No necesitamos instalarme ningún programa, ni ninguna base de datos, ni ninguna tecnología especial. Un navegador como el que supongo llevaremos todos en el bolsillo en nuestro móvil nos puede servir. Más detalles. Hay que tener muy claro el esquema de URI, ya veremos. URI, URL, la dirección de Internet. También se acaba de mostrar ahora la dispersión y heterogeneidad de cómo cada comunidad autónoma publica. Unas URLs muy grandes, otras más pequeñas, otro un portal específico, otro integrado en el corporativo. Bueno, eso hay que intentar ahí tener un poco y fijarlo de antemano. Lo que hemos hecho es aplicar las buenas prácticas un poco del mundo de los desarrolladores y seguir los principios de FAIR, que también comentó ayer Paco Pano en su presentación inicial, pues bueno, los principios un poco que suelen regir el diseño de este tipo de API REST. ¿En qué va a consistir una API REST? Pues en dos tipos de operaciones, sobre todo. Primero, buscar los organismos. Y una vez los buscas y los has encontrado, obtener más detalles. Tan simple como eso. Vamos a poder buscar de muchas maneras y a partir de ello, cuando los hemos localizado, pues vamos a tener distintos grados de detalle. Para eso, lo que hace falta es mapear desde un modelo de datos propio al estándar elegido, desde Darwin Core. Y un par de conceptos más, el tema de la negociación de contenido. Bueno, no vamos a entrar mucho, simplemente que estos datos se van a ofrecer de muchas formas, para que el consumidor elija cómo lo quiere consumir. Pero eso sí, el dato siempre debe ser el mismo. Y además también no solo vamos a quedar en nuestro silo, nuestro almacén, sino que queremos establecer relaciones. Comentaremos un poquito más después. También recojo el guante que me dejó Javier Blanca, que iba a contar algo sobre las 5 estrellas, pues nada, lo hablamos. Vamos a ver, pero esto del API, ¿qué es? No vamos a verlo. Pues no es más que una dirección de internet, ¿vale? Las famosas 3W, punto no sé qué, pues lo mismo. Va a haber una identificador de raíz, todavía está un poco pendiente de validación, pero esperemos que esté muy pronto. Y a partir de ahí, lo que haces es construir URLs, direcciones de internet, barra taxón, barra 16.302. Intentamos hacerlo lo más sencillo dentro de lo posible para que sea comprensible, lo que llamamos URI amigable. Pues esto es lo que nos da la información, los organismos asociados al código de taxón 16.302, que no sé cuál es, pero bueno, que debe ser un código compartido. Principio FAIR, ¿cómo puedo descubrir otros? Pues bueno, si quieres el del 10.755, reemplaza uno por otro, ¿vale? Además, logramos acceder a la información precisa, pero también el concepto que nos ha contado de enlace profundo. No tengo que ir a la home y buscarlo, aquí voy al taxón que quiero, ¿vale? Pero además vamos a ir un paso más. Vamos a ver cómo podemos buscar los organismos de una manera más precisa, no solo todos los del taxón, quizás sean muchos, ¿vale? Si tenemos uno muy de seguimiento de satélite, ¿verdad? Como los que veíamos ayer con Chema, pues queremos ver una parte. ¿Cómo puedo saberlo agrupados por cuadrícula? Pues barra grid. Y si quiero una cuadrícula nada más, pues barra grid y el código de la cuadrícula UTM. No es que quiero todos los taxones de una cuadrícula UTM, pues barra grid, barra el código. Vas construyendo estas URLs, hay unas determinadas operaciones y con esto tengo la información que quiero. ¿Vale? Dos opciones más por bounding box y cuadrícula en un espacio razonablemente grande. No puedes pedir todo Aragón, que sería mucha información, pero una extensión espacial razonable y por código de municipio. De este modo, pues bueno, ¿cuáles son los organismos de mi pueblo? Pues es así, con el código INE y te lo contesta. ¿Cuál es la respuesta? Enlaces para poder ver más detalles. Entonces, aquí vemos la información de todos los organismos del taxón 16.302 y ahí tenemos toda una secuencia de información asociada a cada organismo, ¿vale? Sigue el principio este de follow your nose, bueno, en español lo deberíamos traducir como el tira del hilo, ¿vale? Empiezo por un código de taxón, saco los organismos, de los organismos obtengo otra información, las ocurrencias, luego veo cuáles me interesan por fecha, luego y voy poco a poco navegando a través de ese grafo o de esa información, digamos, estructurada, a partir de un recuerdo o de una idea muy básica, es barra taxón, barra el código, ¿vale? Bien,
La otra que hemos visto, pues no me des todos de una tacada, que son muchos, agrúpamelos por cuadrículas y yo ya veré pues, cuáles son las cuadrículas que me interesan. Pues nada, te lo estructuramos, pero la información es la misma, solo que presentada y agrupada de forma diferente y como estas todas las demás operaciones. Primer bloque de operaciones, búsqueda. Ahora, detalles, es decir, estas propias URLs que estamos viendo, más allá. Cuatro posibles operaciones de detalle de datos conforme Darwin Code. Toda la información completa de un organismo, toda la información completa de una ocurrencia asociada a ese organismo, toda la información de un organismo sin las ocurrencias, porque a veces son muchas y puede ser pesada y a lo mejor no te interesa tanta información, y esto en varios formatos, ¿vale? Introduzco aquí un poquito también de la negociación de contenido. Bueno, barra organism, antes era taxón, pues ahora es organism y el código de organismo. El código de ocurrencia y el código de ocurrencia. Bueno, pues vamos navegando así y podemos ir cambiando. Estas son las respuestas que nos daba la operación anterior. ¿Qué pinta tiene? Fea. Ya lo adelanto. Ladrillo como este, pero bueno. Esta es la información estructurada en XML conforme a Darwin Core de un organismo. Es bastante más. Pasa a la siguiente página. De hecho, aquí tenemos la información sobre una ocurrencia de un señor González, que vio 10 individuos de una especie que luego veremos en una serie, en un evento localizado en una fecha y el 21 de febrero del 2018, ¿vale? Pues esto es una de las ocurrencias de este organismo, como está, hay muchas más, y al final pues la información del organismo. Exactamente, creo que es el Hips fulvus, que yo sería incapaz de reconocerlo, pero bueno, y que fue identificado por González. Aquí pues viene toda la otra información asociada al organismo, ¿vale? Hay un campo que puede pasar desapercibido, como es un XML tan grande, pues pasa muy desapercibido, pero es importante y que hay que destacar lo que es el see also, que es un enlace a más información. No es un enlace a cualquier sitio, es un enlace a datos.ipnb.es, es decir, el sitio, el nodo de referencia en España que da más información sobre el Hips fulvus. Es decir, tengo mi información, ofrezco un mínimo, ofrezco el epíteto específico, el genus, el filum y tal, pero no entro más allá. ¿Quieres más información? Vete al sitio de referencia que allí están conservando, ¿vale? Damos una mínima información para no tener que encadenar demasiados saltos, pero, oye, más detalles aquí. Para eso está esta información creada conforme a un grafo de conocimiento y ofrecida también como dato abierto enlazado. Aquí vienen las famosas 5 estrellas. Estamos publicando nuestra información, no requerimos de ni nada especial más que un navegador, es decir, es un dato abierto, y además no es nuestra información abierta. No solo estamos aplicando transparencia, cogemos nuestro silo y le abrimos unas ventanas para que puedan mirar por él, sino que además tendemos puentes, ¿vale? Añadimos un elemento y un componente más importante casi, creo, que la exclusiva transparencia de aquí tienes todo, descárgate el shape y trabájatelo. Y establecemos estas relaciones para que poder inferir más. ¿Qué es lo bueno? Que datos IPNB a su vez tiene relaciones con otros grafos de conocimiento, con The Plant List, con DBpedia, con Wikidata y con otra información. Entonces, a partir de ahí podemos ir tirando del hilo o siguiendo nuestra nariz en terminología inglesa. Bien. Sin ocurrencias, pues un XML un poquito más cortito. Ya son 20 líneas de información, es lo mismo de antes, solo que sin las ocurrencias. Pues bueno, he dicho que eran feos, pero bueno, hemos ido un pasito más allá a la negociación de contenidos. Mismo contenido en distintos formatos de texto, igual de feos. No, no mejora mucho en Tartel, que en XML al final son bastante crudos. Hemos decidido añadir una nueva extensión y es que así a todo lo anterior, bueno, todas las URLs de organismos le pones punto HTML al final, te saca un visor sencillo, no hemos desarrollado de momento mucho, pero puedes ver las ocurrencias con una distribución territorial, clusterizadas, porque a veces hay muchas, conforme te acercas van apareciendo, y con un mínimo de detalle para identificarlo, ¿no? Cuando estás ahí como tooltip, y si quieres, pues puedes ver todo el tocho anterior, que no hay mucha manera de presentarlo porque al final siempre es un ladrillo grande. Pero bueno, lo puedes ver aquí, concretamente aquí estamos viendo un Pterocles al chata por la zona de Fraga, ¿vale? Y un poquito fuera, que se debió de dar un paseíto por los vecinos de Cataluña.
¿vale? Poco más. Concluyendo ya para cerrar, bueno, con esto hemos intentado a ver si así es algo más sencillo para los humanos, que al final cuando lo ves es cuando refleja, pero tampoco hemos querido profundizar porque para eso ya está CartoBio. Era la primera de las. Es una herramienta mucho más potente, pero bueno, damos un pequeño pasito para ver esta información. Conclusiones. Creemos que se ha logrado el Open Data. Hemos pasado desde un modelo de datos propio en una base de datos, en un servidor interno, que para tener los datos a ello había que pedírselo al servidor. Oye, mándame la copia. Y se la mandaban por email o como sea, hasta un dato publicado en web y además conforme al modelo estandarizado. Pues bueno, y no requiere tampoco nada especialmente complejo para consultar a ello. Además, hemos profundizado también y, oye, yo quiero saber si hay un taxón en mi pueblo. No me mandes toda una base de datos entera, que luego me tengo que hacer un QGIS para abrirla, un save, no sé. Si yo quiero saber si hay tal especie en tal sitio, una URL más o menos fácil de componer, obviamente tienes que saber el código, tienes que saber el código INE, tal, bueno, podemos mejorarlo o simplificarlo. Con esa URL, en unos pocos segundos, si sabes construirlas, puedes tener la respuesta de cuántas ocurrencias hay. No necesito, dicho, bajarme un save, abrir el QGIS, que además a mí me tarda un montón, un programa con licencia para responder a esa sencilla pregunta. Además, también se ha logrado el dato enlazado, ¿no? Nuestra información o la información de CartoBio se conecta con otros grafos de conocimiento. Creemos, como conclusiones, que hemos tenido, hemos definido una serie de operaciones de consulta. Creemos que no hay muchas APIs similares más, pero bueno, si tenéis alguna más, por favor, hacernos la referencia. Creemos que también es reaplicable para si alguien más se quiere animar a difundir esta información. Y bueno, por último, una pregunta, digamos, abierta, y es que planteábamos como objetivo inicial si teníamos un mecanismo de acceso fácil a los datos de CartoBio mediante el API. Creo que no soy la persona adecuada para responder, pero bueno, cada uno tendrá su opinión. Quizá todavía hay quien dice, pues todavía sigue siendo difícil, por motivo que sea, otros, no, ya hemos ganado mucho más y ahora sí que es accesible. Para aquellos que todavía lo sigan viendo difícil, pues nada, invitarles a que nos comenten y nos trasladen sus sugerencias para ver cómo podemos facilitar aún más el acceso a esta información bonita, pero a la vez tan compleja y tan extensa. Y nada más, cualquier sugerencia, pues quedamos aquí abiertos ahora o después.